One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. ¿Qué onda, amigos? Acá el Dubanok. Hoy le decía ahorita a Juan Pablo y a Larry, que están aquí conmigo, que me apoyan los muchachos, que pues es una de esas transmisiones padres, porque son muchos recuerdos del viaje por Alaska. Y creo que una de las carreteras de la que no hemos hablado a fondo fue de ese viaje por la Dalton Highway. Y en general, desde que cruzas pues de Jasper y vas a hacer Dobson City, la carretera de Chicken, el Top of the World y esto, ¿no? Entonces sí, pues va a ser una plática interesante, ¿no? La de hoy. Muy importante, amigos, que me digan de qué lugares se van conectando, ¿no? Toda la banda, ahí veo que se conectó el buen Martín desde Argentina, Fabián desde Tucumán, Argentina, toda la banda que se va conectando. Para mí es una alegría, ¿no?, que se conecten y dediquen un rato de su día, el martes a esta hora, a hablar de motos y de viajes. Y como les digo, este es uno de esos viajes que creo, cuando eres motociclista de viajes, o sea, un viaje que te guste viajar en la moto, es uno de esos viajes que hay que hacer, Alaska. Pero pues es uno de esos viajes que hay que hacer desde aquí, ¿no? O desde Argentina, ¿no? Le mando un saludo a la banda que está en Argentina. En noviembre salgo a hacer desde México a Ushuaia, ¿no? Y para los amigos de Argentina, pues el viaje es desde Ushuaia hasta Alaska, ¿no? O hasta México al hacer la baja. Para los que estamos en México, pues es un viaje fantástico, porque tenemos la facilidad de que solo cruzamos Estados Unidos y Canadá para llegar a Alaska, ¿no? No por ello dejan de ser poco más de 10.000 kilómetros el viaje para llegar, ¿no? Y otros tantos de regreso. Pero sí, es uno de esos viajes que hay que hacer, o sea, como la baja, ¿no? También en México tenemos la baja, en Argentina tienen la ruta 40, ¿no? En Colombia la línea, la Guajira. En Estados Unidos hay un número interesante también de rutas, la California 1, por mencionar carreteras icónicas, ¿no? En Canadá la 90, ¿no? En Italia, pues el Stelvio ahí en los Alpes, o los Pirineos. O sea, cada país tiene como sus particularidades, pero pocas carreteras, cruzan el círculo polar ártico. Y ahí es donde se comienza a volver interesante este tema, ¿no? Pocas carreteras, pues te llevan al techo del mundo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? El techo del mundo, o cuando vas a Ushuaia, pues la 40, ¿no? El caso es que si es una cosa de locos el tener la oportunidad de aventarte desde México hasta la Dalton, hasta Prudhoe Bay. Y es un viaje en el que te encuentras motociclistas igual de perturbados, gente que también tiene diferentes motivaciones para hacer este tipo de viajes, el de Alaska, aparte de conocer, ¿no? Porque creo que Alaska es de esos destinos pues icónicos, ¿no? En el cine, ¿no? Está este Wolverine, se fue a vivir a Alaska, ¿no? Superman también se fue a vivir a Alaska, ¿no? En alguna película. Dexter, el de la famosa serie del psicópata, ¿vieron ustedes Dexter? Se fue a vivir a Alaska, ¿no? Entonces Alaska tiene como ese atractivo de ser como la última región salvaje, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Por el clima, por la misma gente que vive ahí, cabrón. Por los animales, la fauna, porque eso también es un tema importante, ¿no? La fauna que ves en Alaska. Los alces, los osos, castores, águilas, venados, lobos. O sea, toda esta cantidad de fauna. Los zancudos, que son zancudos para oso, esos zancudos así, tamaño familiar. Entonces Alaska tiene ese atractivo, hijo, tan cabrón, ¿no? Hay gente que va en carro, en los overlanders, ¿no? En sus camiones, Unimog,
bien completos y todo ese rollo, ¿no? En el caso de los motociclistas, pues solo tenemos nuestro cuerpo, la moto y unos deseos cabrones de llegar, ¿no? Yo me acuerdo que en Alaska, un día paro cuando veo el río Yukón, es una, pues, ves ese río y es una vista. Yo soy un tipo muy sensible, debo aclarar, amigos, ¿eh? Yo lloro mucho, para que no vayan a estar chingando si me pongo a llorar con los recuerdos. Pero cuando llegué al río Yukón, no mames, o sea, me acuerdo que me estaciono y veo el río al fondo, así porque vas bajando por una carretera. Y ves allá el río y me paré a comer. Entonces saqué una latita de atún, ¿no? Y llegaron unos viejitos en un camión de estos, pues preparados para vivir y viajar. Entonces me ven ahí y me ofrecieron tomate y mayonesa y pendejadas, ¿no? Y agua y eso. Fue bien bonito, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué será viajar en un carro de esos sin frío? Si estás cansado, paras y te echas una jeta dentro del camión, ¿no? No te da miedo los osos. En la noche, si hace mucho frío, pones la calefacción, ¿no? O sea, yo veía desde la moto, ¿no? Yo los veía a esta pareja y yo decía, no mames, qué chingón. Entonces yo pensaba para mí, cuando esté viejo, me compro una chingadera de esas, ¿no? Cuando no pueda cargar la moto, se me cae, ¿no? Pero ese espíritu de la gente que va a Alaska, independientemente del vehículo al que vaya, porque también me encontré gente caminando o en bicicleta, pues tienes diferentes motivaciones, ¿no? Esta fue la imagen que hicimos para Alaska Expedition. Fueron 25 mil kilómetros que me aventé en ese viaje, ¿no? Fue mes y medio que estuve viajando en solitario con la Tomasa. Un viaje al que me fui muy mal preparado, güey. Un viaje que preparé el equipo en la medida de lo posible, ¿no? Porque no tenía dinero para comprar ni los mejores equipos. O llevaba dinero para cargar gasolina o compraba mejores guantes, por ejemplo, ¿no? Y fueron muchas decisiones también muy tontas y estúpidas por inexperiencia, ¿no? Porque realmente es que no sabes qué te vas a encontrar. Cuando tú dices vas a ir a Alaska, pues no sabes qué es lo que te vas a encontrar, cabrón. Lo que has visto en películas, los hombres de qué, del hielo, ¿cómo le dicen a esa mierda? Los camiones del hielo. Entonces, es de esos viajes que en lo personal, para mí era un reto, para mí era un reto lograrlo, para mí era un reto llegar a Alaska. Y bueno, pues, con más ganas que lana, pues me lancé a Alaska, ¿no? Y pues no les voy a contar cómo fue el paso por México, Estados Unidos y esto. Alaska forma parte de Estados Unidos en lo político, pero la realidad, amigos, es que Alaska es otro mundo. Es muy distinto a Estados Unidos, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, pues nos fuimos a Alaska, ¿no? Me acuerdo que mi hija Laura, el día que me iba, ella se fue a quedar a la casa y bajó y me despidió y se puso a llorar. Mi esposa, o sea, fue muy bonito. Aquello fue muy emotivo. Laura me ayudó a empacar y todo el rollo, ¿no? Y pues comencé a subir, ¿no? Cruzamos Utah, cruzamos toda la parte de Arizona, Utah, Nevada. Estuve en Salt Lake, en Bonneville. Y seguíamos subiendo y subiendo. Y era como estos viajes que al día hacía 800 kilómetros, 600, 800 kilómetros. Y pues no se acaba, ¿no? O sea, no se acababan las carreteras, ¿no? Y seguía y seguía. Yo veía, no, pues me faltan 5.000 kilómetros, me faltan 6.000, ¿no? Y es mágico cuando emprendes un viaje que te va a llevar más de 15 días. Porque mentalmente generas un hábito, creo que después de los 15 o 20 días de estar haciendo lo mismo todos los días, ¿no? Por eso cuando la gente comienza a hacer ejercicio, si logras pasar la barrera de los 20 primeros 20 días, ya vas a agarrar ese hábito, ¿no? O los que dejan de fumar y fuman a la semana o a las dos semanas, ¿no? Entonces, pues te comienzas a configurar mentalmente diferente, ¿no? Comienzas a dejarle dar importancia a muchas otras cosas que en el día a día le das.
el aspecto, por ejemplo, ¿no? Te vale 3 kilos, la barba, si tiene bichos o no tiene bichos, ¿no? La ropa sucia, te tiene sin cuidado, el entrar a comer, cuando puedes entrar a comer a algún restaurante todo sucio, con polvo. Yo crucé en Utah, hice 2-3 días de terracerías, ¿no? Con todo el polvo. Y pues me valía cacahuates, ¿no? O sea, llegaba a cualquier de estos American Dinner, a esas cafeterías, y todo mugroso, ponía el casco en la mesa, me lavaba la cara, güey. Y seguía, ¿no? Entonces es de esos viajes, amigos, que a medida que vas llegando hacia Alaska, te comienzan a mover muchas cosas, ¿no? La naturaleza que comienzas a ver, las montañas, y sobre todo la fauna, ¿no? La fauna y la soledad que se comienza a vivir ahí arriba. Entonces, en lo personal, para mí fue muy catártico este viaje hasta Alaska, y por eso creo que es una de las carreteras memorables, que es la Dalton Highway, que es el último jalón que das. Pero la verdad es que el camino, todo el viaje en sí, es una experiencia de vida. Más allá de tus creencias religiosas, de lo que creas o no creas, ¿no? Se vuelve una experiencia de vida por lo que ves. Después de estar 15, 20 días arriba de la moto, te comienza a conmover el amanecer, el atardecer, el ver un águila, el ver árboles, o sea, no mamen, o sea, se vuelve una cosa bien especial, ¿no? Y por eso yo creo que todos debíamos dar una oportunidad de viajar alguna vez solos, darnos la oportunidad de viajar en la moto solos, o sea, de acuerdo a tus capacidades y a tu resistencia y a todo, pero darte la oportunidad algún día de salir solo en la moto, ¿no? Porque eso, pues, habrá gente que no le guste, pero si no te has dado la oportunidad de vivir una experiencia así en un viaje de estos largos, pues no vas a saber cuál es tu capacidad o tus límites, ¿no? Y en este proceso, pues los recuerdos y los pensamientos día a día, en un viaje en solitario por tantos kilómetros y días, pues tienes días que lloras, días que te ríes, o una semana que estás con un tema ahí en la cabeza, ¿no? De infancia, en mi caso, ¿no? O te vas con tu papá, con tu pareja, con un hermano. No mamen, o sea, no tienen idea lo catártico que se vuelve iniciar un viaje tan largo. Y cuando llega un viaje largo, es pues arriba de 2-3 semanas, ¿no? O sea, proponerte irte unas 3 semanas ya. Ya estás hablando de un viaje interesante, ¿no? Donde tu día a día va a cambiar, ¿no? Donde la rodada del fin de semana de 200 kilómetros, pues vas y vuelves a tu casa, ¿no? En un viaje de estos, pues vas preparado para lo imprevisible, ¿no? Y comienza tu mente a cambiar. O sea, comienzas a cambiar poco a poco. Se te sale el demonio muchas veces también, ¿no? Te enojas contigo. Pero yo creo que lo más positivo de estos viajes largos es ese proceso de catarsis espiritual que tienes, ¿no? Y en lo personal, yo cada viaje, cada rally de resistencia que hago, de hecho hablaba hoy con un amigo y le decía, es que yo necesito hacer esos viajes. Yo necesito estar 20 horas solo en la moto, ¿no? Solo, desconectado del mundo, ¿no? Yo lo necesito. O sea, a mí de Dubanoc, a mí me hace falta. ¿Qué motivación le encuentras a hacer un rally de resistencia? Eso. Tener 24 horas para mí, 24 horas para estar desconectado del mundo, arriba de la moto, viendo nubes, paisajes, lluvia, carreteras, eso para mí es necesario, para mí. Cada cual vive el motociclismo como quiera y de acuerdo a sus capacidades, y esto no tiene que ver con la marca de la moto ni la cilindrada, ¿no? Esto tiene que ver más con un tema de sentimiento, ¿no? Si tu pasión por el motociclismo es tener las motos en tu casa limpias y bonitas y eso te hace feliz, qué chingón, ¿no? Si tu pasión por el motociclismo es comenzar a viajar y poco a poco vas a irte un poco más lejos y acampar y eso, qué padre, ¿no? Si tu pasión es ir al Starbucks con un grupo de amigos a reírte, a contarte tu semana, y eso está padre también. El caso es que la moto es un medio para esos momentos, ¿no? En mi caso,
La moto es un medio para hallarme a mí mismo, para sanear mis propios demonios, ¿no? Para sentirme en paz conmigo mismo y con las personas que quiero, ¿no? Entonces es un proceso interesante, ¿no? O sea, es un proceso que creo que, como les digo, estos viajes son catárticos y son fantásticos. Y en el caso particular de Alaska, encuentras unos espacios tan inconmensurables, de montañas, de bosques, unas carreteras una gran medida que no hay carreteras, o sea, son terracerías, ¿no? En condiciones más o menos, ¿no? Es diferente a los Himalayas, que ya hablaremos algún día de la Manali Highway, ¿no? Que ahí es otro tipo de viaje. Entonces, Alaska te ofrece eso, ¿no? El paso por Canadá, por los lagos, el lago Lewis y todo esto, te van ofreciendo un acercarte a la naturaleza como pocas veces tienes oportunidad. De hecho, cuando estás cruzando Estados Unidos en estas grandes extensiones de tierra, en esas planicies, que no tiene fin la carretera, ¿no? Que ves cómo se va haciendo pequeñita hasta que desaparece y las nubes pareciera que se hacen cada vez más bajitas, ¿no? Que las alcanzas con la mano. Es un acercamiento a esa inmensidad y a lo ínfimos que somos, ¿no? Y cómo terminamos siendo parte del camino. Yo siempre he dicho que cuando uno viaja en la moto, más que estar en la carretera, te vuelves parte de la carretera. Alguna vez me preguntó alguien, oye, ¿y no te aburre todos los días hacer lo mismo en un viaje de 2-3 meses en la moto? Entonces le dije, es que no haces todos los días lo mismo. De hecho, tú vas en la misma moto, pero tú vas cambiando día a día y el camino es diferente todos los días. Por eso en el viaje que hice a Europa, Rusia, Turquía, eso, todos los días era una fiesta para mí. Todos los días era algún descubrimiento. En Alaska todos los días es algo nuevo. Todos los días estás viendo algo diferente. Entonces, no mames, o sea, te vuelves adicto a eso, ¿no? A estar devorando paisajes, ¿no? A estar devorando paisajes. Porque todos los días es algo distinto. Entonces, no se hace lo mismo diario. La moto, reitero, es un medio para alcanzar esos estados de catarsis, de iluminación. ¡Ay, no mames! Para alcanzar esos momentos de paz y de llenarte la cabeza con unos recuerdos, con unas imágenes que solo tú las tienes ahí, ¿no? Por eso, amigos, por ahí hay un meme, ¿no?, que sale en Facebook cada rato, ¿no? No presumas lo que tienes y no presumes tus viajes, ¿no?, tus experiencias. Porque al final del día los viajes se vuelven un capital más importante para ti, aclaro. Yo creo que el viajar y la moto que te permite esto te vuelve una persona muy rica en lo espiritual, en lo que aprendes de ti y en lo que aprendes del camino, ¿no? Entonces yo creo que más que presumir, es un proceso de aprendizaje, ¿no?, el viajar en la moto. Entonces, Alaska, pues vas en este viaje monumental, porque ir a Alaska es un viaje. Por ahí la gente de Discover Moto hace viajes, Rodrigo Dávila de Soulmed también hace viajes a Alaska en grupo, ¿no?, que yo creo que es lo mejor y lo más recomendado, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno tener un guía, porque no es fácil ahí arriba, o sea, dependiendo de cómo te vaya con el clima, pero es bueno. O sea, irte con un grupo, ¿no? Y bueno, y yo llegué a Alaska por Chicken, por una carretera llamada el Top of the World, crucé todo Canadá, y a partir de Calgary y de Jasper, allá comienzan todas las terracerías, se comienza como a desaparecer la civilización, como la conocemos en las ciudades actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Pues tú quieres un refresco, vas a una tienda, ¿no?, o quieres comida, vas a la tienda. En Alaska, a partir de ahí de Dobson City y de Jasper, pues cada vez ya no hay ciudades, sino que son caseríos, ¿no? Y caseríos que normalmente están cerrados, y caseríos que tienen un abasto de productos limitado. Y la gasolina, pues hay estaciones que cierran a las 5 que no tienen gasolina y les ponen una cadena, ¿no? Y son analógicas de estas de rueditas, ¿no?, de antes. Y llegas a lugares como el bosque de las placas ahí en
en la Alaska Highway, donde puse mi placa, de hecho, ahí está la placa de Alaska en Expedition, y encuentras placas de todo el mundo, ¿no? Y en ese camino comienzas a encontrar otras personas que va cada uno en su viaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo me acuerdo que me encontré un indio, un compa de Delhi, de New Delhi, que iba en bicicleta en Alaska. Entonces me acuerdo que él me... Yo pasé en la moto, a todo mundo saludas en la carretera. Los que somos motociclistas viajeros, los que somos viajeros, sabemos que esa persona que yo acabo de rebasar, a la que saludé, me puede ayudar más adelante. Entonces, en la carretera, todos somos amigos, ¿no? En la carretera, no importa la cilindrada ni el vehículo en el que vas. Yo sé que ese que acabo de rebasar, a lo mejor adelante me salva la vida. O viceversa, yo se la salvo a él. Y si yo lo ayudo a él hoy, a lo mejor él mañana me ayuda a mí. Eso lo he vivido en Turquía, en los Himalayas, en Rusia, en los países que he estado viajando. Los que estamos en el camino, es como una especie de logia de fraternidad, que sabemos que hay que ayudarnos, cabrón, que hay que ayudarnos, ¿no? Es como los que hacen rallies, François, por ejemplo, que fue piloto del Dakar, de la Baja 1000, los que hacemos rallies de resistencia, sabemos que tenemos que ayudar al compañero, porque no sabemos si después vamos a necesitar ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, a la medida que te vas adentrando hacia estas zonas del mundo, y comienzas a ver osos, de hecho osos comienzas a ver desde Yellowstone, pero te vas adentrando por unos caminos bien interesantes, por terracerías que se llaman en México, caminos de herradura, pues, o destapados que llaman en Colombia. ¿Cómo le dicen? En Argentina le dicen ripio, ¿no? Los caminos de ripio. Entonces, a la medida que te comienzas a meter por esos lugares y comienzas a tener este contacto tan especial contigo y con la naturaleza, comienzas a tomar agua de río, yo en lo personal tomo agua de río allá, o de cuando hay glaciar, de glaciar. Ver osos ahí en el camino, los que han ido a Alaska lo saben, o sea, Rodrigo Dávila y los amigos que han tenido oportunidad de ir a Alaska y a estos lugares, o sea, ahí están los osos, o sea, no es, ves son animales de... joder, de 2 metros, de 3 metros, gordos, porque en la época que vas, además en verano, ya están gordos, ya han comido, ¿no? Y ves unos animales imponentes, ¿no? Ves los alces, y bueno, o sea, de hecho me acuerdo que cuando comencé a entrar a Alaska, donde llegué a Fairbanks, y hice cambio de llantas para poner llanta de taco para hacer la Dalton Highway, el loco ese que te vende las llantas ahí en Fairbanks, me decía... ten cuidado con los alces. No me decían de los osos, me decía de los alces. Y eso es que en Alaska los alces matan más gente que los osos. Entonces el animal más peligroso en Alaska no es el oso, es el alce. Y los alces, los que han tenido oportunidad de verlos, es un animal que de alzada puede tener 2 metros. O sea, el pecho, yo le doy a un alce como a la mitad del pecho, cabrón. Entonces es un pecho de este vuelo de 2 metros. Y ahí sigue la cabeza. Y sigue la cornamenta. Son animales imponentes, con unas pezuñas de este vuelo. Me tocó ver una camioneta que se había estrellado contra un alce femenino. ¿Cómo se dice? ¿Una alce? ¿Una elce? Para ser incluyentes. Una elce. Entonces me acuerdo que esa camioneta estaba destrozada. El alce se había caído encima, ¿no? El tema de la frugalidad de los viajes, que también en este tipo de viajes, y aclaro, alguna vez un amigo, bueno, un conocido mejor, me acuerdo que me dijo, oye, Dubanok, a mí me gustaría ir contigo a Alaska, ¿no? Me acuerdo que me dijo. Yo le dije, ah, qué padre, y me dijo, y por dinero no te preocupes, porque yo solo quiero lo mejor. Entonces yo me quedé pensando, yo dije, ah, ¿y qué es lo que te gustaría hacer? No, que tú me lleves a Alaska. Yo te pago lo que me pidas, pero yo solo quiero lo mejor allá, porque estoy acostumbrado a cosas muy buenas. Entonces me acuerdo que yo le dije a este compadre, le dije, brother, yo no soy la persona indicada para eso. Y Alaska no es un destino que tú quieras hacer en moto, donde pretendas encontrar lo mejor en cuanto a hoteles o comidas o ese tipo de cosas. Alaska te va a dar lo mejor de la naturaleza, lugares para acampar, fascinantes, irte a hacer popo a un río,
tomar agua de río, estar viendo esas montañas y esos bosques interminables, andar a las vivas con tu repelente de osos, sentirte vivo, compadre. Eso es lo que vas a encontrar en Alaska. Si no, yo te recomiendo que tomes un crucero que sale de Seattle y de Vancouver y que te vayas en el crucero. Y ahí sí vas a tener lo mejor y vas a tener unas vistas desde el barco de estos lugares particulares de Alaska, ¿no? Pero yo no soy la persona indicada para llevarte a viajar en moto a lo mejor de lo mejor en Alaska, ¿no? Porque él, cuando hablaba de que le gustaba lo mejor, era haciendo alusión a eso, ¿no? Grandes hoteles, grandes restaurantes, y eso no lo hay en Alaska. Aclaro, en el tipo de viaje que se hace en moto, no es para eso. Alaska para ir a acampar, para ir a nadar en un río de agua helada, para prender una fogata, ¿no? Para disfrutar de esas noches allá frías con estrellas, ¿no? Entonces es otro tipo, ¿no? Es otro tipo de viaje, ¿no? Entonces, amigos, ya crucé el Top of the World, que era el techo del mundo conocido, y fui a Chicken. ¿Tienes el videito? ¿Se puede poner o lo voy a poner más adelante? El cachito de Chicken. No sé cuál sea. No te preocupes, si quieres ahorita, no te preocupes. Pasé por Dobson, que era un pueblo minero, ¿no? Que quedó desocupado después de que se acabó el oro. Llego a Fairbanks y ahí comienza la parte interesante del río Yukón, de la nación de los pies negros ahí arriba, ¿no? El río Yukón. Y comienza la naturaleza, lo salvaje, ¿no? A lo bestia. Y cuando comencé este recorrido por la Dalton, recuerdo mucho que pues me advertían mucho, los mismos, conocí gente por el Facebook de allá, motociclistas, ¿no? Que me decían continuamente que tuviera cuidado en la Dalton, que con quién iba a ir, que no me fuera solo, que es una carretera de 800 kilómetros de ida y 800 de regreso, son 1.600 kilómetros en los cuales no hay señal de celular, donde no hay servicios de emergencia, donde hay gasolina a los 400 kilómetros. Y me hicieron muchas advertencias de que si me llegaba a accidentar, posiblemente fallecía allá, porque no hay servicios de emergencia. Y si te accidentas, pues caes en unos socavones que van al lado de la Dalton Highway y pues es difícil que te vean ahí caído, ¿no? Pero pese de todo, con todo este tema de las advertencias, pues yo dije, vamos a hacer la Dalton, ¿no? Porque era mi reto personal llegar hasta el fin, hasta el lugar más al norte del continente americano que pueda llegar en moto. Como lo mismo se hace cuando vas hacia Ushuaia, ¿no? Entonces, en este caso, pues me preparé. Me acuerdo que dejé gran parte del equipaje ahí en Fairbanks, en el hotelito que me quedé. Y ya arranqué, cargué gasolina y me interné en la Dalton Highway. Cuando llegué al letrero que dice Dalton Highway Gate to the Arctic Circle, que es la entrada del círculo ártico, me acuerdo que se ve una tormenta así negra ahí al fondo. Cabe aclarar que para esa época, lo que es julio, junio, julio, agosto, en Alaska, a medida que te vas acercando al norte, hay más horas de luz, hasta que llegas a 24 horas de luz al día, ¿no? En verano. Ahí se ve la foto, mira, allá atrás se ven las nubes. Y hasta ese momento el clima, atrás me había llovido, para llegar a Fairbanks me llovió, puta, o sea, de a madres, pero ahí, hasta ese punto estaba muy bonito el clima. Y me acuerdo que yo veía la tormenta. Y en ese punto, pues ya estás, ya la traes adentro, ¿no? Ya dices, bueno, pues aquí toca seguirle. Me puse el impermeable, por ahí me hice una foto, un selfie, me acuerdo. Y arrancamos, ¿no? Con la Tomasa. Es pura terracería. Bueno, y antes de entrar a la Dalton, hay un gran anuncio que es como un decálogo. Y ese decálogo, lo primero que dice es que la Dalton Highway no es una carretera de turismo. Luego que es una carretera de trabajo. Luego te dice que no hay servicios de teléfono, no hay señal de celular, que no hay servicios de emergencia. Te dice que al ser una carretera de trabajo, los trailers tienen la prioridad de vía. Te advierte de que si un trailer viene de frente, porque es una carretera muy angosta,
te hagas lo que más puedas a la derecha y en la medida posible te pares y que prendas todas las luces de tu vehículo y esperes a que pase el tráiler. Y esos tráilers pasan y te avientan mierda inmediatamente, piedras, barro, bueno, te dejan bañado de barro. Sí, y también dice que no trates de adelantar ningún camión de esos, que espera que él te dé la vía. Porque cada 40 o 50 kilómetros, 100 kilómetros, hay unas bahías que ellos se abren un poquito para que tú puedas pasar, ¿no? Pero esa advertencia a mí me ha impactado. Los trailers no se detienen, no paran. Por ningún motivo van a parar. ¡Ah, cabrón! Entonces, con esas advertencias, entras a la Dalton Highway, ¿no? Entras con esa incertidumbre, ¿no? Entonces arranqué con la Tomasa y me acuerdo que a partir de ahí, de este letrero, se armó el cagadero. Comenzó a llover. En Alaska, puedes estar a 25 grados centígrados en julio, se nubla y comienza a llover y baja la temperatura a 5 grados centígrados. Y de ahí para abajo, ¿no? Y a medida que te vas acercando al círculo polar ártico, esas condiciones son todavía más variables. ¿A qué me refiero con esto? A mí me tocó rodar a 10 grados bajo cero, en ese barro que es como jabón, con piedras, y los trailers traen cadenas atrás, entonces van levantando todo el cagadero, entonces pasas y te van aventando más barro, no más mierda, más mierda. Me tocó un clima nefasto hasta llegar a Coolfoot, con mucha lluvia, mucho frío, pero helado, y yo iba muy mal preparado. Yo me acuerdo que llevaba unos guantes impermeables que no sirvieron. Entonces compré en Fairbanks unos guantes de jardinería que tampoco sirvieron. Y también probé los famosos guantes de cirugía, para hacer curación, que tampoco sirvieron. La calefacción del manubrio de la BM tampoco sirvió. Abajo de 0 grados, amigos, no sirve nada de eso. Tienes que llevar guantes que realmente sirvan. Hoy en día ya los tengo. Pero ahí no servía nada de eso. Llevaba yo un hoodie y una chamarrita de plumas. Imagínate la estupidez, cabrón. No tiene ni idea el puto frío que era aquello, ¿no? Y así llegué a Coolfoot, que es el punto medio, que es una parada de camioneros, donde hay un compa que tiene malamutes, perros que en esa época están descansando, porque después, cuando es invierno, con esos perros llevan comida y provisiones y eso. Hay una base de helicópteros ahí en Coolfoot, o sea, tú acampas y al lado está el helicóptero de gente que está en las plataformas petroleras y en cosas de investigaciones y jaladas así. En Coolfoot te cuesta bañarte, creo que eran $5, $10, 5 minutos de agua caliente. Te cobran eso. Le echas la monedita. La comida es muy barata, cuesta $20, un buffet para camioneros, bestial. Puedes dormir ahí tienen unas como habitaciones que cuestan, cuando yo fui costaban $180 de la noche, pero yo llevaba mi carpa. Ahí se ve la carpa donde pues llevaba todo el equipo, eso es Coolfoot, de hecho pues todo lo metí porque en la noche me puse a limpiar equipo y pendé en la noche, es un decir porque ya no oscurece ahí. Y me acuerdo que como anécdota particular cuando llegué a esta parada de camioneros, fue muy, muy cagado porque pues yo entré, yo dejé la moto y fui y me di un duchazo, primero fui, dejé la moto, armé la carpa y con los mismos pantalones y el impermeable que venía todo lleno de barro, me acuerdo que así me metí a comer, cabrón, porque me iba muriendo del hambre, ¿no? Entonces fue muy padre porque entro y dentro de Coolfoot tienes un área del buffet de gente normal y hay un salón que es exclusivo para los camioneros, una mesa. Entonces yo fui y agarré mi comida y eso, y cuando me iba a sentar, uno de esos compas me hizo pasar al salón de los camioneros y me senté a comer con esos cabrones, ¿no? Y sí, es como en las películas de los X-Men, cabrón, o sea, como cuando está Wolverine. Sí es gente particular, o sea, los camioneros que van a trabajar a Alaska, es gente particular, gente ruda. Gente ruda no desde el aspecto que sean agresivos, Gente ruda desde que es gente curtida, ¿no? O sea, es gente que se juega la vida,
Gente que va a todo Estados Unidos a trabajar allá porque les pagan una fortuna allá. Los eligen por sus habilidades como traileros. Les hacen antidopings de drogas y alcohol y todo ese cuento. Pero es gente dura. O sea, yo me acuerdo que tuve oportunidad de hablar con un compa ahí que se iba a trabajar 3 meses al año. Él era del sur de Estados Unidos. Contándome lo que le pagaban, cosas que había vivido, ¿no? Ahí, accidentes que le había tocado ver, gente que se mata. O sea, cada temporada de traileros allá hay muertos. O sea, hay muertos. Y entonces yo me acuerdo que, bien tonto, ¿no? Le pregunto yo por los camioneros del hielo, ¿no? Así. ¡Ay! Y los camioneros del hielo, y ya este compa me dice, ese es otro tipo de gente, ¿no? Le dije, ¿tú no trabajas en invierno? Me dijo, no, en invierno es una ruleta rusa. O sea, tú sabes que vas a iniciar la temporada, pero no sabes que terminas la temporada como trailero allá. Decía, en invierno es jugarte la vida. Si ahora no la jugamos, en invierno es demencial. Entonces me dijo este señor, que era un señor muy curtido, que en invierno él no le entraba. Temperaturas a 40 grados bajo cero, ¿no? Moviendo carga totalmente en oscuridad total, ¿no? Entonces es bravo eso allá arriba. Pero fue muy particular poder hablar con ellos, ¿no? Ahí en Coolfoot. Y estando yo ahí, llegó el cuate del indio, el de la bicicleta. Yo la había adelantado antes de Coolfoot. Y ya llegó el indio y se le había roto una parrilla a la bicicleta. Y yo llevaba mecate, llevaba cuerda. Y me acuerdo, le dije, yo traigo cuerda aquí con la que tiendo la ropa cuando lavo y eso. Cortamos la cuerda y amarramos. Y ese día, pues, cenamos juntos. Y estuvimos hablando, ¿no? Las motivaciones que él tenía, ¿no? Para viajar en esa bicicleta por el mundo, de mis motivaciones personales para ir hasta Alaska. Y son de esas conversaciones que tienes con gente realmente interesante, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté, oye, ¿y qué haces con el tema de los osos? Yo voy en la moto. Puedo tener mejor velocidad. Tú en la bicicleta, me dicen, en la bicicleta no puedes hacer nada. Dice, ahí dejas tirado eso y tratas de correr, ¿no? Si tienes que correr. ¿Cuántos kilómetros haces al día? Me dice, pues dependía de la carretera y de la cantidad de agua que pueden cargar. Eso limita el número de kilómetros que hacen al día, ¿no? Entonces, aprendiendo yo de él, ¿no? De cómo era su tipo de viaje. Y fue bien interesante, ¿no? Al día siguiente, ahí se ve una foto de la Tomás hasta las orejas de barro. Al día siguiente, bueno, ese mismo día llegó un grupo de canadienses, 5 motos canadienses, súper bien equipados, esos iban así de traje clean, o sea, revito, no, iban bien mamones, bien acá, bien pasado de verga, ¿no? O sea, con todos los juguetes. Y ellos pagaron el hotel, me acuerdo, tenían reserva en ese hotel. Cuando uno de ellos sale, y entonces me saludan y todo el rollo, ¿no? Porque yo estaba ahí sentado ahí, tomándome un café. Ay, podemos ver tu carpa y que no sé qué. Entonces ya les muestro y me dicen, no, está mejor la carpa que la habitación de hotel, me dice. No, hombre, es un desastre eso ahí adentro, ¿no? Porque realmente no es un hotel, amigos, es un parador de camioneros. Que en Alaska lo que se busca es que sean son unos contenedores básicamente con una cama, cabrón. Porque se busca que sea totalmente oscuro para poder descansar la mente, para poder dormir, ¿no? Entonces, pues es todo un cuento, ¿no? Ahora vamos a saludar por aquí a la banda que se va conectando. Tengo por aquí al buen Nilson Ariza de Motero Ejemplar, Toño Camargo, está el José Carlos García, ¿no? Que me comparte que no es mucho de viajar él solo, ¿no? Me pregunta Toño por la fauna, eso lo vamos a hablar ahorita porque más adelante fue muy interesante, ¿no? Saludos a François, a toda la banda que se ha conectado. Échenme la mano compartiendo también la transmisión. Saludos a la banda en Bolivia. Tengo unas ganas de ir a Bolivia, no tienen idea, ¿eh? Saludos a toda la gente en Aguascalientes. Saludos a toda la gente en Tucumán. A toda la banda en México, en Ciudad de México, en Toluca, en Querétaro, en Guadalajara. En Colombia, en Panamá, en Venezuela. Toda la banda que se está conectando, ¿no? Entonces, al día siguiente, el pronóstico del clima que te dan en la estación de los camioneros, porque ahí tienen internet y cuesta como $30 el minuto, era una mamada así, güey, como los 10 minutos, $30, porque es satelital, ¿no? Entonces, no mames. Yo me acuerdo que al otro día me dicen los canadienses, después del desayuné, y me dicen, faltaban 400 kilómetros, ¿no? Entonces me dicen, y había que hacer una montaña que se llama Aticum Pass, y bajar esa montaña y ya meterte hacia la tundra, en medio de la Continental Divide,
un valle así, unas montañas, que se, es angosto y después de repente se abre y ya estás en la tundra. La tundra donde hay permafrost y toda esta mamada, ¿no? Entonces me acuerdo que me, le digo yo a los... Estaba el día lloviendo, cabrón, y un frío de su puta madre. Entonces le digo a los canadienses, ¿qué onda? ¿Ustedes qué pedo, no? ¿A qué hora salen? Y me dicen, no, nosotros vamos a esperar a que haya mejores condiciones, porque el pronóstico es complicado. Se esperan temperaturas de menos 5, menos 10, menos 15 grados para Atikumpas. Entonces nosotros vamos a esperar a que mejoren las condiciones, dos o tres días nos podemos quedar aquí. Entonces me acuerdo que yo los vi y les dije, el problema es que yo no puedo esperar, cabrón. Yo no tengo lana para estar esperando. Yo tengo que seguirle. A mí me toca seguirle. No, hombre, pues no te lo recomendamos que lo hagas. Ahí estamos viendo una foto de cómo se veía las nubes bajitas, ¿no? Y el frío. Y pues yo le seguí. A la derecha se ve el Pipeline, que es un oleoducto que de hecho esa carretera se construyó porque encontraban petróleo arriba. Y paralelo a la Dalton Highway hay un Pipeline, hay un oleoducto que viene desde Dead Horse hasta Valdez, en el Pacífico. ¿Se acuerdan de Exxon Valdez? Bueno, pues hasta allá llega el Pipeline el oleoducto, perdón. Entonces me acuerdo que comienzo yo esa carretera, muchachos, un frío. La moto, cuando está en 3 grados, se prende rojo, si mal no recuerdo, como alarma, 0 grados y ahí para abajo era rojo, güey. Menos 5, menos 10, menos 15, ¿no? Un frío demoledor. Yo no veía nada porque era así la neblina y el aguanieve y yo seguía en la moto, seguía. No hay donde pararte. Cada 2 horas, cada 3 horas pasaba un tráiler, ¿no? De frente y me bañaba hasta las orejas de barro. Yo ese día me acuerdo que hice café y lo guardé en el termo, más el agua. Y me paraba así a un ladito, como en la foto que están viendo ahora, para bajarme a hacer pipí y tratar de tomar café para calentarme, ¿no? Pero en un frío, las manos mojadas, pero digo, yo no fui bien equipado. De hecho, mis dedos, bueno, tuve un congelamiento parcial en los dedos. Me acuerdo que seguía y seguía, y yo decía, ¿a qué horas acaba esto? Son 4. Varias veces estuve a punto de caerme, ¿no? Afortunadamente no me caí en ningún momento. Pero eso que ya la moto, el barro y esto, yo decía, puta, o sea, ya momentos en que yo ya me veía en el suelo, ¿no? Y seguía, y seguía, y seguía. Y es de esos viajes, no sé si a usted les ha pasado alguna vez, que ya no ves la hora que acabe, ¿no? Como cuando ruedas, que está lloviendo bien cabrón, y dices, puta, ya quiero llegar, ¿no? Ya. O esos viajes que vas de noche y bien cansado, y dices, ya quiero parar, cabrón, ya quiero llegar. O esos viajes con frío, ¿no? Y yo que soy del trópico, imagínense. Bueno, me acuerdo que seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Yo no veía nada, compas. Y el último jalón, bueno, me preguntaba ahorita por los osos. Ahí se ven osos Kodiak, unos pinches animalotes del tamaño de un Yaris. Qué bueno será como. Un oso Kodiak puede tener 3 metros, 3 metros 50, ¿no? Parado, una chingadera así. Y ahí ves osos de esos, y osos grizzlies, ¿no? Osos muy grandes, cabrón. Entonces, te entra la paranoia de que de lejos ves cualquier sombra, cualquier figura y crees que es un oso que está en la carretera, cabrón. Entonces vas todo el tiempo en alerta, ¿no? Porque los ves así, ¿no? Entonces me acuerdo que seguía y seguía y el último jalón eran como 30 kilómetros, una chingadera así, de piedra. Haz de cuenta piedra de río, esa redonda grandota, Juan Pablo, esa que es así, grandota. La plana. Pero los camiones, los trailers pasan por ahí al pedo, cabrón. Pero en la moto, bueno. Eso me acuerdo cuando llegué a ese pedazo, güey. No, su puta madre. Parado en la moto y dándole y dándole, y esa moto bailaba y yo seguía, y ese frío. Y llovía. Y la lluvia en Alaska, por el viento, es horizontal. No es una lluvia que te caiga vertical. Es una lluvia que va de lado. Imagínate la mamada. Entonces, esa lluvia de lado te comienza a mojar el casco por abajo. O sea, en los pads comienza a meterse el agua y el pad jala el agua hacia arriba. Entonces yo me acuerdo que un momento que me tocó quitarme el casco, que estaba mojado, ponerme el hoodie, güey, y ponerme el casco encima del hoodie, para tratar de evitar
el frío que traía en la cabeza con el agua. Y eso me duró un rato porque terminó empapado el hoodie también. Como les digo, yo iba muy mal equipado ese viaje. Hasta que por fin llegué al final, muchachos. Bueno, y en el camino por la Dalton Highway, comienzas a ver pedazos de hielo, ¿no? Hay una parte donde se dice el Five Fingers, ¿no? El Finger, que eso parece un paisaje y no faltan sino los mamuts ahí, cabrón. O sea, si yo veía eso, aquí no faltan sino que hayan mamuts pastando, ¿no? Ahí. Y al final logré llegar al fin de la Dalton Highway y llegas y ese es el Polo Norte, básicamente. Está el mar, a mí me tocó con el mar congelado, ahí se ve la foto, ¿no? Parte de ese mar congelado porque en invierno se congela mucho más. Y fue así de, pues, mágico, ¿no? O sea, es un momento en que dices, no mames, lo logré, cabrón. Lo logré, cabrón, llegué. Por aquí me escribe Manuel Bertoni que varias veces se le taparon los filtros de aire de la 1200 para refrigerar el motor. Y me tenía que parar para limpiarlo porque se calentaba el motor. Un megapedo, amigo, pero la aventura muy buena. A mí me pasó eso de regreso. De ida, como me tocó tanta lluvia, el barro se iba cayendo, ¿no? Porque me tocó muchísima lluvia, ¿no? Muchísima lluvia. Pero el regreso me tocó. Por aquí me escribe Miguel, saludos desde Veracruz, tengo relativamente poco siguiéndote, pero escuchar sobre tus viajes y el aprendizaje que te da y la pasión por las motos ha regresado nuevamente. Primero Dios, pronto volveré a comprarme mi moto y si alguna son Test 2 para viajar, que es lo más hermoso que hay. Chingón, mi estimado Miguel Ángel. Eso es parte de estar vivo, cabrón. Me escribe Carlos Alonso. Estoy fascinado con tus experiencias, me han servido. Espero que nos crucemos en algún momento y platicar al respecto. Saludos, compadre, saludos hasta Tehuantepec. Entonces, amigos, cuando por fin llego allá, yo me puse a llorar, compadre. Yo me acuerdo que grabé un video porque ya no hay señal y después lo subí al Facebook. Creo que están en YouTube. Yo no podía hablar. Estaba llore y llore y llore y llore. Porque es una experiencia de vida, compas. Es como el que hace maratones, el que escala montañas, ¿no? El que es adicto al ejercicio, ¿no? Puta, ya levanté 500 kilos, me imagino que llorarán de la alegría, no lo sé, cabrón. A lo mejor yo soy muy puto y me la paso llorando, ¿no? El caso es que yo me puse a llorar, yo no daba crédito, que había logrado llegar al Polo Norte solo en mi moto. Ya estaba. En el letrero, ahí estamos a poner la foto, de la Dalton Highway. Dead Horse en The Dalton Highway. Y ese lugar, que prácticamente es un campamento petrolero, ahí no hay nada. Ahí es prohibido fumar y tomar, o sea, ahí no hay nada. De hecho, eso es una zona federal gringa. Llegas a dormir, ahí no puedes acampar. Ahí sí llegas y te quedas en unos hotelitos que hay. Yo me acuerdo que llegué a uno que es unos como unos contenedores, muy moderno, pues, el pedo allá, muy, muy gringo, ¿no? Muy by the book. Y ahí pagué, ¿cuánto fue? Como $100, $140. Y te incluía el desayuno y la comida. Y llego yo a las calcas de los otros que han llegado. Puse mis calcas. Y fue un momento mágico, compas. La Dalton Highway es una carretera que te saca de lo mejor, cabrón. Y a mí me tocó con un clima nefasto a la ida. Un clima demoledor. Pero llegué, cabrón. Llegué. Y eso es, al final del día, lo que te hace crecer a mí en lo personal, como motociclista, como hombre, como ser humano. Estos logros personales que he logrado tener. Y yo estaba yo tan contento de haber llegado, que cuando regresé a México me hice tatuar en el brazo, aquí tengo, Death Horse Alaska. De hecho, me estoy tatuando los lugares icónicos a los que he llegado. Nordkap, en Noruega, Kardungla, en los Himalayas, ¿no? Entonces a este lugar llegas y pues no te la crees, no das crédito el haber podido llegar al Polo Norte. Me acuerdo que ahí pasó un cuate en la camioneta y me hizo el favor de tomarme la foto. Ahí me quité yo el pantalón del impermeable para que se vieran los jeans, los Black Label Biker, que me llevé los Dalton, que es el modelo que hace tributo a esa carretera. De hecho, la marca tiene, cada jeans tiene tributo a carreteras. Entonces ahí me tomé la foto y yo no podía creer, compas. Me acuerdo que yo llegué como a las 8. Me fui al hotel a registrarme y eso. Y como a la 1 de la mañana, no, me bañé, y como a las 12, 1 de la mañana, que era, se abrió el cielo. Y ahí fue donde salí a hacer estas fotos. Porque recién llegué, no se podía. Estaba todo nublado y lloviendo.
Y como a la 1 o 2 de la mañana salí a hacer todas estas, yo no podía creer, 2 de la mañana y el cielo, el sol, a lo que daba, ¿no? Y pues fue muy bonito, compas. Entonces, para mí, la Dalton Highway me enseñó mucha humildad, me enseñó ese respeto por la moto, por la carretera, por valorar esa soledad, que yo les reitero, yo tengo esa tendencia a la soledad, es parte de mí, o sea, a mí me gusta. Hay gente que no, a mí me gusta. Y fue algo, amigos, es algo indescriptible. O sea, yo me acuerdo que yo lloré mucho en ese viaje, mucho. La sufrí, la padecí y lloré mucho en ese viaje. Y cuando lo logré terminar fue algo extraordinario. Al día siguiente fui a conocer el mar y ahí, ¿no? Metí los pies al agua del Polo Norte, me acuerdo. Y de regreso ya me tocó un clima mejor, me tocó sol. Ahí tuve el problema de que el barro se había endurecido en las cabezas del motor y en el radiador. Y me tocó parar. Me acuerdo que allá pregunté que si había algún lugar y pues se cagaron de la risa allá los de Prudhoe Bay. Y de regreso en un arroyo, me llevé un bote y lo corté y comenzaba a lavar la moto. A lavar las cabezas porque pasa este fenómeno, se comienza a calentar el motor de una forma impresionante. Comienza en rojo. Entonces tenía que ir muy despacio. Cada vez que un arroyito me salía de la carretera, hacía buscar un arroyo y comenzar a lavar la moto. Y ahí tuve un susto bien interesante, porque estoy yo concentrado con la moto en medio del arroyo. Creo que por ahí hay una foto con la moto en medio del arroyo, ¿no? Creo que sí la mandé. Y entonces estoy yo con un palo, el palo con la navaja lo corté y lo hice como escobita, como si fuera una brochita. Y con eso iba raspando el radiador y le echaba agua, y le echaba agua al radiador y a las cabezas y así. Y escuché ruidos. Era un arroyo y a 50 metros ese arroyo salía un río, hay un río muy grande ahí. Y me acuerdo, escucho yo ruidos y entonces me acerco como 3 o 4 metros a ver detrás de los arbustos e iba una osa con sus osos, con sus ositos, ¿no? Que no son ositos, ya eran unos cachorros grandes. Me regresé a la moto, aterrado, me subí a la moto y arranqué. Y ya cuando ya ibas otra vez sobre la Dalton, me puse a pensar, hubiera filmado eso, le hubiera tomado una foto. Y después pensé, por eso es que la gente se muere, porque se paran a tomarle la foto al oso. El caso fue que fue algo fantástico, ¿no? Y ya de regreso, amigos, pues pude tomar unas fotos extraordinarias, que son parte de la exposición Momentos de Silencio, exposición que patrocinó BMW Motorrad México, y que fue parte en 2 o 3 agencias estuvo, y también se estuvo en el Salón Internacional de la Moto. Esas fotos las imprimieron así en gran formato, por ahí tienes algunas en blanco y negro también. Y fue parte de lo que pude documentar en este viaje. En ese viaje yo no llevaba cámaras, o sea, era con un celular. Los pocos videos que hice los hice con una camarita y una GoPro, que por cierto la GoPro en el frío se le tronó el cristal, a 15 grados bajo cero valió cacahuates. Entonces, al final del día, amigos, estas carreteras o estos lugares icónicos del mundo del motociclismo, pues te invitan a esto, ¿no? A descubrir cuáles son tus límites y hasta dónde quieres llegar. Con esto, amigos, vamos a dar por terminado, nos quedan 4 minutos. La Dalton Highway, amigos, vale la pena hacerlo. Háganla en tours, en grupos organizados. En la medida de lo posible, salgan desde México, si pueden, o desde Estados Unidos. Al regreso me encontré gente que iba, me acuerdo que me encontré un italiano que había salido de Nueva York a celebrar su cumpleaños número 50 hasta Alaska. También conocí un ex militar gringo, ¿no? Ahí arriba. Conocí gente interesante, conocí un par de canadiensas, así se diría, canadiensas. Espectacularmente piernonas porque iban en bicicleta rodando esas carreteras allá arriba. En fin, compas, es una cosa de locos. Como a medida que te vas alejando de la civilización, ves menos gente y la poca gente que ves es gente bien interesante, ¿no? Pues, compas, ¿qué les puedo pedir? Les voy a pedir un gran favor. Acuérdense de compartir la transmisión. Acuérdense de invitar a sus amigos a seguir a Dubanoc. Un favor muy importante, suscríbanse al canal de YouTube. Para mí es bien importante eso, porque yo espero algún día monetizar. Yo no moneticé un peso por YouTube.
Tengo videos extraordinarios de la India, son capítulos de 13 minutos. Tengo reviews muy buenos sobre equipos, sobre las motos. Pues ayúdenme ustedes a seguir creciendo. Ayúdenme a seguir invitando a otros a que sueñen con viajar en moto, a otros que hagan realidad sus sueños de viajar en moto, ¿no? Y pues parte de ese compromiso que tengo yo con ustedes los martes es ese, ¿no? Estar aquí de 9 a 10, pese a que mañana salgo madrugado a carretera y no he preparado todavía el equipo, pero es parte de mi compromiso con esta comunidad que me sigue, con este grupo de amigos motociclistas que dedican una hora todos los martes a ver Dubanok Live. Pues bueno, amigos, sin ser más por el momento, les quiero mandar un gran abrazo. También quiero felicitar a todos los pilotos que se inscribieron para el Daredevil y para el Black Label Biker Coast to Coast. El viernes es el cierre de inscripciones. Nos vamos a ver en Tampico, nos vamos a ver en Vallarta. Va a ser un rally extraordinario. Pues bueno, compas, les mando un gran abrazo. Saludos a toda la banda de Motero Ejemplar, la gente de Soul Bend, Discover Moto, a la gente de Sontes México. Le agradezco aquí a Juan Pablo y a Larry que me están acompañando en la transmisión. Y pues nada, compas, a seguir soñando con hacer más kilómetros, ¿no? A perder el miedo a la carretera. Venga, amigos, saludos a François también. Chao, chao. Gracias por acompañarme hoy en la transmisión de Dubanok Live, Carreteras Memorables, Dalton Highway.